partido más tarde. Estamos de 12:30 a 3:30 de la tarde, acompañándolos con mucho gusto. Y ya tengo en línea, para ir al grano, como dicen los gringos, este domingo 19 de febrero, a Roberto Vaz. No sé qué le voy a preguntar a Roberto ahora mismo, mirá la pregunta que le voy a hacer a Roberto, si su apellido se escribe con B larga o con B corta, porque a mí, 2x3, en Sabatini Hermanos, por ejemplo, me ponen Vega con B larga, y yo le digo, che, es Vega, pero con B corta. Buenazo. Y va por el Movimiento de los Comunes y es una de las listas que integra, digamos, una coalición. Somos una coalición, cada vez más grande la coalición, si Dios quiere. Roberto, buen día, ¿cómo te va? Muy buenos días, César, muy buenos días, audiencia. El apellido Vaz, hay con B larga, hay con B corta, hay con Z y hay con S, tenés de todos los gustos. El mío es con B larga y termina en Z. ¿Te das cuenta, no? Después de tantos años. Ah, entonces lo tengo bien. Mirá, lo tengo perfecto. Con B larga y con Z. Perfecto, vale. Bárbaro. Vos sos futbolero de alma, ¿no? Sí, cómo no. Y yo, vos sabés que yo no estoy de acuerdo con esa gente que dice, no, el fútbol, pan y circo. Y bueno, si a la gente no le das unos instantes de distracción con todos los problemas que tiene en la vida, que se sienta a ver un partido de fútbol y por dos horas se olvida de los problemas o una obra de teatro o un recital, y está bueno que la gente tenga esa distracción. No está bueno que nos corran el programa, pero bueno, está ahí, no podemos hacer nada. No, a ver, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, una de las ventajas es que nos está escuchando mucha gente que habitualmente de repente no está con nosotros. ¿Sabes qué te iba a preguntar, Roberto? Nosotros estamos persiguiendo el gasto del Estado. En el año 2017 el presupuesto nacional ascendía a 5.000 euros per cápita. La base de datos que yo utilizo es en euros, por eso la tengo en euros y prefiero no modificarla. Y actualmente estamos en el orden de los 6.000 euros per cápita. Pero más allá de eso, tú que vives ahí en el centro de Montevideo, la intendencia construyó la ciclovía. ¿Cómo está funcionando eso? Porque hay dos aspectos acá. Primero, el económico y segundo, el de funcionamiento. Se viene a parecer a lo que están haciendo en el parque de Punta Espinillo. Están gastando 55 millones de pesos y acá, como le dijimos a todos los funcionarios de la intendencia que vinieron, no consultaron ni a los funcionarios del parque. ¿Cómo está funcionando la ciclovía, che? Bueno, la ciclovía es un mamarracho que sin duda en un tiempo más la van a terminar sacando, ¿no? Porque la de avenida 18 de julio, que es la supuestamente, por lo menos la principal avenida de Montevideo, es angosta para ser una avenida. Fíjate que tenía 3 carriles hacia el centro de Ciudad Vieja y 3 para afuera. Ahora, al poner la ciclovía, le sacaron uno de los carriles que van hacia el centro. Quedan solamente 2. Pero de esos carriles, uno para los ómnibus. Entonces queda un carril solo para autos, motos, camioneta, algún que otro camión que anda, un solo carril. Y se le da un carril para los ciclistas cuando no justifica el tráfico que hay de bicicleta con el resto de estos otros vehículos. Mira, yo te voy a poner un caso que me pasó. Una vuelta tuve que ir a un sábado hace un par de semanas atrás del hábitat a hacer una gestión. Llegué 9:10 de la mañana, estaba cerrado. Habría 9:30. Digo, bueno, está, me voy a quedar a esperar. Y mientras espero, le voy a contar a ver qué tráfico hay, cuántos autos pasan y camionetas y motos y cuántos ciclistas. Y voy a contar hasta 100, para hacer un estudio. En el rato ese, que habrá sido unos 10, 15 minutos, pasaron 100 vehículos entre autos, camionetas y motos, 7 ciclistas y un monopatín. Y uno de los ciclistas pasó por fuera de la ciclovía todavía. O sea que fíjate que si estamos hablando de 7 a 100, no podés sacar un carro.
carril a los vehículos para darse a la bicicleta. Es un disparate. Complica mucho más el tránsito. Pero la ciclovía esta, que se habla de la ciclovía de Carolina, no es de Carolina. La Carolina la robó la ciclovía. Fue una idea de Daniel Martínez de la administración Frente Amplista anterior. Daniel Martínez hizo ciclovías por todo Montevideo. Y mirá que no estoy en contra de la ciclovía. Están muy bien porque sacan a los ciclistas del tránsito, le dan un espacio aparte. Yo acá en mi barrio tengo en Ocuar, en Nueva Palmira, ciclovías. Hay ciclovías en las aceras de Boulevard Artigas por la vereda, hay en Avenida Italia por los canteros, lugares donde no molestan el tránsito. Pero está mal la ciclovía en 18 de julio. La podían haber hecho por Colonia, por Mercedes, por otra calle menos transitada. Porque 18 de julio ya era angosta y ahora con esta ciclovía más angosta quedó. Y Daniel Martínez, en la administración anterior, la propuso para hacerla, pero sus técnicos le dijeron que no era recomendable y echó para atrás el proyecto, no lo hizo. Ahora no sé si Carolina consultó a otros técnicos o es un capricho como le dio con el Antel Arena, donde se desparrama plata, se tira plata, seguramente hay algún vuelto para alguien ahí, ¿no? Y bueno, y la hizo, está, pero... ¿Cuánto costó? ¿Tenés idea de cuánto costó al final? Mira, información la única que hay es de la intendencia, pero yo pienso que hasta ahí debe ser muy confiable, ¿viste? Hablan de $1,000,000 más impuestos, no sé los impuestos cuáles son, pero seguramente debe haber costado bastante más que eso. ¿Cuántas cuadras son? 30 más o menos, ¿no? Las cuadras, sí, es un disparate. Aparte no arregla el tránsito, porque los ciclistas, el problema también es que los ciclistas no respetan las leyes, cruzan, no todo, obviamente, ¿no? Y no estoy en contra de los ciclistas, mirá que hay gente que no puede tener un auto, una moto, el ómnibus está muy caro y bueno, se mueve en bicicleta, está perfecto, lo defiendo. Lo que está mal es esta ciclovía, y lo otro que está mal es que muchos ciclistas no respetan las normas, pues los ve por arriba de las veredas, los ve andar contramano, los ve cruzar con roja. Yo el otro día, mira, en la Plaza Cerini voy a cruzar en Daniel Muñoz, espero que me habilite la luz verde, cuando me habilita voy a cruzar, una mujer en bicicleta miró para el costado, vio que no venían autos y cruzó y casi me atropella, la empujé, casi se cae. Como vio que no venían autos, se tiró y no miró que estaba la luz verde para los peatones. Es muy común, como también, mira qué pasa, que lo he visto acá en la ciclovía, gente que ve que no vienen autos, cruzan y no ven si vienen bicicleta. El otro día casi atropellaron a uno porque la gente también muchas veces no respeta. Pero el tema de los ciclistas es que no respetan porque no tienen sanción. Vos sabés que si no hay sanción, el respeto medio se pierde. Si en un partido de fútbol que estábamos hablando recién no existieran las tarjetas amarilla y rojo y se mataban a patadas, no se pegan porque... Menos lo de Feni, ¿eh? Menos lo de Feni. Escúchame una cosa, de noche ahí, ¿cómo? Te lo pregunto de verdad, sin saberlo, porque hace un tiempo ya que fui de noche y tuve que andar haciendo unas cositas ahí de noche, tarde, y vi que estaba bastante problemática la cosa, ¿no? ¿Cómo está últimamente la noche ahí en el centro mismo de Montevideo? Pues mira, yo de noche en el centro ando mucho porque yo estoy viviendo a 10, 12 cuadras, 18, estoy acá en Villa Muñoz. Pero por el comentario de los clientes que van al comercio, es muy complicado. Sobre la avenida 18 de Julio, la principal avenida, se están drogando, duermen ahí, la gente sale, le piden plata, se ponen pesado, ahí drogados, obviamente, alcoholizados, y se complica, es muy complicado. Hay gente que los tiene la puerta del edificio y no puede salir. El otro día, mira, una compañera que tenía una peluquería en Colonia, no podía abrir, pues tenía uno acostado mismo en la puerta, y le pidió que se saliera, no salió nada, llamó a la policía demoró una hora en venir, y la mujer no podía entrar a trabajar. Está muy, muy feo, y cada vez aparece más gente en situación de calle.
porque yo estoy todo el día y los conozco a todos, y todos los días veo gente nueva, y lo que estoy viendo ahora, que no se veía, es muchas mujeres, cantidades de mujeres que están en situación de calle, que conviven con estos otros, duermen ahí, están todos para la droga, ahí vendiendo, cada vez hay más gente vendiendo droga en la calle, ya no tienen que ir a la boca, ya se la traen ahí la droga, y nadie hace nada. Hay cámaras por todos lados, pero no sé si no las usan las cámaras, no sé qué pasa, la situación está cada vez peor. Mirá, del centro han hecho un gran asentamiento, vos salís de tu casa y tenés el asentamiento en la puerta, en la vereda. Tenemos una solución, que un día de esto vamos a hacer consultas para ver qué les parece a todos ustedes, pero creo que después de pensarla mucho, es un intento de solución que pueden dar. Bueno, te mando un abrazo, Roberto Vaz. Adelante y un saludo para todos por ahí. ¿Me dejas hacer un agregado? Es esa. Mirá, hace unas 2-3 semanas el Ministerio del Interior iba a hacer un operativo de saturación en el cerro, porque habían aumentado mucho los delitos, que salió por todos los noticieros en todos lados. El operativo consistía en parar vehículos, parar gente, revisar armas, drogas, ver si había gente requerida, y estaba bien. La idea es buena, pero ¿qué pasa? Lo avisaron 3 días antes. Entonces, los que tenían algo que ocultar ese día no salieron. Salieron hasta la noche anterior y esperaron a la noche para salir. Es un disparate que avisen que van a hacer un operativo, porque esto justamente resulta por el efecto sorpresa, pero si le saca el efecto sorpresa, no sé. Solo el comentario se quería hacer. Bueno, un abrazo. Un abrazo, César. Buenas. Era como cuando... A cada rato reventaban un cajero, aquel arreglo. ¿Se acuerdan que había un arreglo para reventar algunos cajeros y otros no? ¿No? Y